Macri es recurso, perdió votos, cambió el discurso y ahora apuesta a una bruja. Cambiemos por la bruja. Bueno, vamos a los diarios. Abrimos la tapa de Crónica para este jueves y que empieza con Macri. Macri probó con una bruja, dice, exclusivo. Teme que lo hayan engualichado. Bueno, cuando los números o los votos no alcanzan, hay que recurrir a la magia. O a la brujería. Bueno. Ay, Dios. Y bueno. Cambiemos el discurso. Durante décadas hemos vivido entre gobiernos irresponsables y ajustes económicos que tantas angustias nos han traído. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Y los salarios son un costo más. Hemos vivido entre gobiernos irresponsables y ajustes económicos que tantas angustias nos han traído. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Y los salarios son un costo más. Aerolíneas Argentinas seguirá siendo estatal. ¿Qué harías de Aerolíneas? Pero jamás lo hubiese estatizado. ¿Qué harías? Privatizarla, obviamente. Aerolíneas Argentinas seguirá siendo estatal. Las jubilaciones seguirán en manos del ANSES. ¿Qué más te privatizarías? AFJP. También, por supuesto. Las jubilaciones seguirán en manos del ANSES. YPF. YPF. Seguirá manejada por el Estado. Esta discusión, si YPF tiene que ser privada o pública, argentina o extranjera, no resuelve nuestro problema. Hoy deciden estatizarla. Le quiero comunicar junto a mis diputados que nosotros no vamos a acompañar esta medida. YPF, YPF, seguirá manejada por el Estado. Empate técnico en el balotaje, metamorfosis de discurso y, como vimos recién, el Cambiemos del Día apunta a sanar el lado espiritual del jefe político del Mago Sin Dientes. Quienes están cerca de Mauricio aseguran que Shirley Barahona, vidente ecuatoriana, fue quien colaboró con el líder del PRO. Es que desde hace una semana, tras los resultados de Santa Fe y la segunda vuelta en la capital, el consultor ecuatoriano insistía al interior del comando de campaña PRO con que a Mauricio le hicieron un trabajo. Durán Barba, por recomendación de allegados de su país de origen, acudió a su compatriota, quien realizó la sesión a distancia, ¿eh? Sí, sería mejor por ahí que consulten a un equipo como para tener ideas claras. Bueno. Y nada, sí, gato, no es serio. Y bueno, pero acordate, Menem era también... Menem era mucho... Bueno, así le fue a la Argentina. Ya seguimos con la beta brujeril, pero volviendo a los antes y los después en el discurso del aliado de Carrió, Aerolíneas e YPF no fueron los únicos temas en los que hubo cambiazo. ¡Qué golazo hizo Larreta! Llovieron críticas desde muchos arcos políticos, desde el Frente para la Victoria principalmente, pero también desde el Frente Renovador y de otros espacios, por este discurso en el cual Macri resaltó o destacó ciertas políticas públicas llevadas adelante por el Frente para la Victoria, y de lo que se los acusó fue de haber pegado un giro discursivo de carácter electoralista. ¿Qué análisis haces vos? Esté bien hecho, hay que mantenerlo. Fútbol para Todos, por ejemplo, ¿ese programa tiene que continuar? El fútbol tiene que ser gratis para la gente, sí. Algunos políticos del gobierno nacional dijeron en su momento que el Fútbol para Todos es muy criticado por diversos partidos, pero que ninguno en la campaña previa a las elecciones prometió sacarlo. ¿Usted lo mantendría? Yo prometí sacarlo. ¿Fútbol para Todos, por ejemplo, ese programa tiene que continuar? El fútbol tiene que ser gratis para la gente, sí. El fútbol funcionaba maravillosamente bien sin la necesidad del gobierno. Y si había hacía falta abrir el sistema. No funcionaba bien, Funcionaba, ¿no?, con mucha deuda. No, funcionaba en términos de televisión, digo yo. Ah. Llega Zapata y un rebote. ¡Gol! Siendo las 11 y pico de la noche del día jueves 23 de julio, este es el último cambio de parecer.
tremendo recurso, con unos retoquecitos en el speech y otros en el alma, no te para nadie. Los primeros nombres que sugirieron para realizar la sesión de consulta fueron de reconocidos espiritistas y brujas argentinas. Entre ellos se barajaron los de la astróloga y tarotista Jimena Latorre. Twitter de Jimena Latorre. Sí, atendí gente del entorno de Mauricio Macri y les dije que no estaba bien para ganar. Yo no hago limpiezas ni nada. Posta, cero limpiezas. La Messi de las barajas cósmicas que rechazó los servicios del PRO se especializa en entrenadores de fútbol. Según lo que ves ahí, Jimena, Almeida, sí. ¿Cómo le va a ir al DT? Almeida no, no. ¿Es él? ¿Quién es? Bueno, chicos, no, soy el director pero técnico. Soy malísima, soy malísima. No sé nada, porque si sé, es peor. Y el de la reconocida parapsicóloga y astróloga Azucena Agüero Blanch, recordada por realizar limpiezas de espíritu y hacer sesiones de iluminación al expresidente Carlos Menem, ¿viste? Cabe recordar que la bruja de Menem usaba una bola de cristal que le prestaban en la casa de un mago. Me quedan dos preguntas, Azucena, y quiero que me las contestes realmente lo que te dicen las madres. Bruja para uno, bruja para otro, tiene que haber algo más en común. Presidente Menem, expresidente Menem. El gran transformador. No queremos inmiscuirnos, pero si nos preguntaban a nosotros, sin dudar hubiésemos recomendado a nuestro astrólogo de cabecera. Vas a conseguir trabajo, yo te voy a ayudar. ¿Sí? Lo vi, que va a saltar un trabajo. Ahora, tenés un problema, sigo insistiendo, estás quedada. Sí, mandé un montón de lugares y me dijeron, te vamos a contestar. Hola. Mandaste, yo creo que no empezaste, seguí mandando. Sí, porque yo quiero ir a verte otra vez. Pero... ¡Hola! Ay. A mí me interesa que no vengas a verme, a mí me interesa que consigas trabajo. Sí, pero yo quiero ir a verte y no puedo. Bueno, cuando puedas, te mando un beso. Bueno, basta, no me trabes a la gente. Volviendo a lo terrenal, retomemos lo que pasó el domingo luego de las elecciones. ¡Claro, ya entendí! El que habla es Macri, pero... Engualichado. Hemos avanzado mucho. Argentina ha avanzado mucho y no se puede tirar todo por la borda. En estos años, en algunas cosas se ha avanzado mucho. No podemos volver para atrás. Y no podemos volver atrás. Se plantea primero la asignación universal como un subsidio o un plan social, cuestión que yo no creo, yo creo que es un derecho. La asignación universal por hijo es un derecho, no es un regalo. Tienen que haber trabajadores, jubilados... Que tengan salarios dignos. Cada argentino merece una jubilación digna. Se sostiene una empresa que tiene casi el doble de pasajeros. Estas aerolíneas argentinas que soñamos tienen que ayudar a que vuelen el doble de argentinos todos los años. La recuperación de nuestra línea de energía de bandera YPF, quien más ha apoyado y sostenido el financiamiento de YPF es el propio Estado Nacional. YPF seguirá manejada por el Estado. Sabemos que muchos se mofan de este matrimonio entre política y brujería, pero conseguimos a la bruja posta de Macri, Shirley Barahona. ¡Alerta! ¡Alerta en Duro de Domar! Sospechan de la imparcialidad de la vidente. En el campo de la economía ya se está mirando, diríamos, objetivamente, o se ven los resultados que hay un desbalance muy fuerte en Europa y también casi Estados Unidos pasó por crisis. ¿Cómo se prevé? Un cambio. ¿La Argentina necesita un cambio? Un cambio. El futuro está en paraísos fiscales. Paraísos fiscales como República Dominicana o Panamá. Y apertura no solamente al dólar, sino también al euro. Usted dijo hoy que el 11 de diciembre se levanta el cepo. Sí, la señor. La pregunta es cómo. Diciendo, señores, el que quiere dólares que vaya al Banco Central y los compre. Y apertura no solamente al dólar, sino también al euro. ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Durísimo!